En toda la Avenida Oriental, en la Iglesia de San José, justo debajo de las campanas, está ubicado este instrumento musical. Un gran órgano romántico alemán. Este instrumento, considerado una joya artística, cultural y religiosa de Medellín, es cuidado al detalle. Es el órgano de gran tamaño, el segundo en Colombia y el primero de gran sonoridad. Este órgano fue fabricado entre los años de 1915 y 1919. Tiene 2.500 flautas y 3 teclados. Uno de retorno, uno melódico y otro acústico. Su ubicación dentro del templo es estratégica, con el propósito de sacar el mayor provecho de su particular sonido. Todos los órganos en las iglesias están en una parte normalmente alta, que se llama el coro, así como acá es un lugar alto, y la solemnidad está para que llegue hasta la parte delantera de la iglesia. Hace años, desde antes del concilio, la única música que podía sonarse en las iglesias era la de órgano. Ya después del concilio pasó una música más distinta, más diferente. Pero hay iglesias que conservan esos órganos, como la iglesia de San José. Este centenario instrumento musical tuvo que ser reparado en el año de 1935 y restaurado en 2 oportunidades, en 1954 y en 2006, y ha sido cuidado con tanto detalle que es considerado por expertos el mejor de su clase en cuanto a sonoridad en Colombia.